Hola, bienvenido a tu caminar diario con Dios. Estoy feliz de tenerte aquí. Este paseo es una invitación a disfrutar de la paz y tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Es un encuentro con el Dios vivo. Al comenzar esta jornada, respira lenta y profundamente. Inhala y exhala. Permite que el suave compás de tu respiración guíe el ritmo de tu corazón. Este es el momento de reducir la velocidad, concentrarnos para renovar nuestra mente, cuerpo y alma. Para lograrlo, enfócate en conectar con Dios. Hoy exploramos el concepto de adoración. En la era de los selfies y los teléfonos móviles, es fácil que nuestro mundo se vuelva tan pequeño y nuestro enfoque tan estrecho. Por ello, es muy importante dirigir la mirada hacia algo más grande que nosotros mismos. Nadie mira al cielo lleno de estrellas y piensa, ¡vaya, soy increíble! Las estrellas señalan algo más allá de nosotros mismos. Algo más grande, más poderoso y más bello. Eso es lo que ocurre cuando dedicamos tiempo a caminar con Dios para buscar su presencia. Cuando buscamos la presencia de Dios, descubrimos algo más allá de nosotros mismos. Y eso nos lleva a decir, ¡vaya! ¡Dios, eres tan asombroso! A esto, la Biblia lo llama adoración. Es simplemente el desbordamiento de nuestro corazón al contemplar la bondad y la majestad de Dios. Cuando exaltamos a Dios con todo nuestro corazón, brotan de nosotros palabras de gratitud y asombro. Ese es el significado de adorar a Dios. Hace miles de años, el rey David se detuvo a observar un cielo lleno de estrellas. Al contemplar las constelaciones, sintió lo mismo que nosotros. Asombro, alegría, gratitud. El cielo le mostraba algo más grande, algo que le sobrepasaba. Las palabras que brotaron de su alma se convirtieron en uno de los salmos. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Puesto que Dios es tan increíble, adorarlo es sencillamente decírselo de la manera que te resulte más natural. Podemos adorar a Dios con canciones, palabras o arte. Al final, la adoración es el inevitable desbordamiento del caminar con Dios. El pastor Eugene Peterson dice, la alabanza y la acción de gracias son siempre apropiadas, y seguramente nuestras oraciones finales serán todas de alabanza, el cielo vibrando con nuestros aplausos y aleluyas, así que entonar cánticos de alabanza es siempre una buena idea. Al terminar tu caminar diario con Dios, dedica un momento a practicar la alabanza y adoración. Usa tus palabras. Permite que tu corazón se desborde ante la grandeza y soberanía de Dios. Oremos juntos.
Dios, eres majestuoso y me asombran tus caminos. Eres bueno, soberano y todopoderoso. Tu amor no tiene fin. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Bendigo tu nombre, mi Dios, y rindo a ti mi vida entera. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta jornada. Espero con ansias que nos reunamos nuevamente mañana para seguir creciendo juntos en nuestra fe a través de tu caminar diario con Dios. ¡No te lo pierdas!